ciego? ¡Cuidado! ¿Te ha tropezado con alguien? ¿Es que está ciego? ¡Cuidado! ¿Cómo se puede ser tan torpe? No vuelvas a hacerlo. Por favor, solo uno. Lo hemos perdido todo en el ataque y no tengo sitio para guardar el grano. Yo estoy ocupado. No puedo. ¿Es por esa carta? ¿Qué carta? La que has recibido hace un momento. ¿Problemas? No sé de qué me estás hablando. Mira, veré qué puedo hacer, pero ahora necesito estar a solas. Vuelve más tarde. Como quieras. Quien nos ha entregado. Ya lo veréis. Pronto vuestros ojos se abrirán a la verdad. Estamos en el umbral que separa este mundo de un mundo nuevo, un lugar mejor donde todos seremos iguales. Pero gente como Al-Mualim quiere ver destruido este sueño. Ya lo veréis. Pronto vuestros ojos se abrirán a la verdad. Estamos en el umbral que separa. No quiero que me moleste. No te escaparás de... ¿Por qué está peleando?
Voy a darte caza. Muy difícil. No tienes ninguna posibilidad conmigo. Dios está de mi parte. Visto lo que has hecho, y no saldrás impune. Los vigilantes que has liberado pueden bloquear a tus... ¡Soy un traidor! ¡Es Al-Mualim quien nos ha entregado! El ataque de hoy ha sido el primero. Habrá más hasta que os arrepintáis. Renunciad a vuestros pecados. ¡Sublevaos contra ese loco de Masyaf! ¡Denunciad sus mentiras! De aquí antes de que llame a los guardias. Eso ha sido una estupidez. Patético. Vete, pesado. Usa a los eruditos rescatados para pasar inadvertido. Separa este mundo de un mundo nuevo, un lugar mejor donde todos seremos iguales. Pero gente como Al-Mualim quiere ver destruido este sueño. El ataque de hoy ha sido el primero. Habrá más hasta que os arrepintáis. Renunciad a vuestros pecados. Sublevaos contra ese loco de Masyaf. Denunciad sus mentiras. Thank you.
puedes seguir. ¿Buscas pelea? ¡Basta! ¡Me rindo! ¡Me rindo! Habla, rápido. No me interesan tus juegos. ¿Por qué nos has traicionado? ¿Para quién trabajas? Servimos a los templarios. Únete a ellos. Su causa es justa. ¿Servís? Jamal. Él me reveló sus planes y me pidió que abriera la puerta. Nos traicionaste. A nosotros, tus hermanos, que te protegemos del peligro. He hecho lo que creía justo. Si piensas matarme por ello, hazlo. No temo a la muerte. Tu suerte no está en mis manos. Será el Mualim quien te juzgue. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. ¿Se te acusa de traicionar a nuestra hermandad y abrirle las puertas al enemigo? ¿Qué respondes ante esos cargos? No los niego. Me siento orgulloso. Y tan solo lamento haber fracasado. Aún puedes arrepentirte. Renuncia al mal en tu corazón. Lo que hay en mi corazón no es el mal. Es la verdad. No me arrepiento. Entonces morirás. Lo has hecho bien, Altair. Te has ganado el derecho a llevar de nuevo una espada. ¿Qué pasará con el que le ha ayudado? Eso ya se verá. Hay quienes obran mal por ignorancia o miedo, y a eso se les puede salvar. Otros tienen el espíritu corrompido y la mente emponzoñada. A esos hay que destruirlos. Pronto sabremos qué clase de hombre es Jamal. Entonces he superado tu prueba. ¿Ahora qué? Oh, hijo mío. Acabamos de empezar. Mira esta lista. Hay 9 nombres. 9 personas que deben morir. Esos hombres traen el mal y la guerra. Su poder y su influencia corrompen la tierra y evitan el fin de la cruzada. Debes encontrarlos y matarlos. Así sembrarás las semillas de la paz para Tierra Santa y para ti mismo. Y al mismo tiempo podrás redimirte. 9 vidas a cambio de la mía. Creo que es una oferta muy generosa. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Por dónde debo empezar? Así me gusta. Ve a Damasco y busca a un traficante del mercado negro, Tamir. Él será el primero en caer. Recuerda visitar la casa de la ciudad. Voy a enviar una paloma para avisar de tu llegada al Rafik. Habla con él. Te será de gran ayuda. ¿Si crees que es lo mejor? Lo creo. Además, si no te da permiso, no puedes empezar la misión. ¿Qué tontería es esa? No necesito su permiso. Es perder el tiempo. Es el precio que debes pagar por tus errores. No solo respondes ante mí, sino también ante toda la hermandad. Está bien. Recoge tu equipo y vete. Demuestra que aún podemos recuperarte. Altair, parece que mis estudiantes no acaban de entender cómo se empuña una espada. ¿Puedes enseñarles lo que sabes?
Perfecto. Estás ocupado, lo entiendo. Estás ocupado, lo entiendo. Gana.